Brigitte. Si vas a estar tanto en mi cabeza, al menos ponte algo de ropa, ¿no? Ay, la Brigitte aguanta mucho. Pues vamos a insistir. Pero no, Eki ya nos dijo que no. Mira la posición de sus piernas. Eso indica que ella es de las mujeres que les gusta hacerse las difíciles. ¿Sí ve? Eso indica que ella por dentro no lo desea. ¿Y Kala? Cuando Kala vea que la que está más buena nos está parando bolas, caerá redondita. Anote esto. Página 25. Las mujeres deben creer que usted es el premio, no ellas. Yo veo una mariposita morfo bebé. Sí. ¿Morfo? ¿Mariposa? Ay, linda. Usted tiene un don. Es la belleza. Pero además tiene una habilidad y es el cuidado de los demás. Y eso es una cualidad muy importante para una mujer íntegra. Qué raro. Eso no salió en la prueba pasada. No. No, porque desafortunadamente ustedes tienen unos comportamientos muy distintos al del resto de sus compañeros. Digamos, unas actitudes que podemos denominar, por decirlo menos, poco tradicionales. Vea, para la muestra, un botón. Sam. Pero no se preocupen. No se preocupen porque el objetivo de esta institución es corregir esas desviaciones y ofrecerle a la sociedad las mejores mujeres para la familia. Exactamente. ¿Aquí nos estamos levantando? A Kala o a la Norma. Señorita García, ¿alguna otra apreciación? Esta es nuestra oportunidad. ¡Ya! Salvando damiselas en peligro, ¿no? Yo veo un niño leyendo un libro. Bueno, bueno, niñas, niñas, niños, como sea que les guste que les digan o como sea que esté de moda. Pablo, en su lectura yo veo un hombre. Un hombre consciente de su misión en este planeta, de proveer, procrear y proteger a su familia. Un hombre que se queda en su núcleo familiar, que no se va detrás de cualquier vagabunda quitamaríos que se le aparece por ahí por el medio. Wow. Bueno. Bueno, me hacen el favor y reflexionan en lo que les acabo de decir. Yo voy, me voy a hablar con el doctor Juan Carlos una cosita, ya, ya ven. ¿Qué pasó? No, nada. Magda dice que no encontró nada. Pues que sigan buscando. Es que el crimen perfecto no existe. Lo que hay son funcionarios inútiles. Norma, ¿y si fueron ellos? Y lo tienen todo escondido en las maletas. ¿De verdad? Sí, es una opción. Pero... Ay, Juan Carlos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted de verdad piensa que si esos muchachos se hubieran robado las pruebas, serían tan pendejos de meterlos en las maletas? Thank you.
No entiendo. Ahí dice viernes 6 p.m. Es a.m. Pero igual todos oímos pasar el camión de la basura, ¿o no? Sí, pero puede haber sido otro camión, ¿no? De cualquier otra cosa. O sea que nos vamos a quedar aquí hasta el lunes. ¡Qué parche! ¿Parche? ¿Te parece parche quedarnos rodeados de basura y mal olor? Ay, lindas chicas. Agus, ¿cuándo fue la última vez que se inyectó? Hace como 6 horas. Y si come algo, aguanta más, ¿verdad? Ay, dígala, no me voy a poner a buscar en la basura, ¿sí? Yo tengo algo. ¿Tenías comida todo este tiempo y no nos dijiste nada? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Ok. Yo todavía tengo chocolatina. ¿Quiere? ¿Y qué le puede pasar si no se inyecta? Lo peor que me puedo pasar es que me puedo morir. Pero antes me tiene que dar vómito, dolor de cabeza, somnolencia, mareo. Bueno, muchachos. Aquí hay un celular que hay que encontrar. Así que todas las maletas al centro. Ya. Bueno, hay un traidor aquí que se cree muy listo escondiendo ese celular. O listo. Como sea. Mejor, entréguelo. Nosotros prometemos que no vamos a decir nada, pero esta es la última oportunidad. ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¿De quién son las nenas? ¡Del que se las trabaja! Me quiero al mando, papá. A ver, alguien tiene un celular. Voy a contar hasta 5 y si no aparece, todos sacan lo que tienen en sus maletas. 1 2 3 4 ¿Nadie? ¿Y por qué no empieza usted con su maleta? ¿Por qué yo? ¿O con la de su crush? ¿Tanta hormona lo tiene tan loco? ¿No se ha puesto a pensar que puede ser el celular de alguien más? Sí. Sí, de alguna de las empleadas de limpieza, por ejemplo. No, porque son empleadas de limpieza, son mujeres, Agus. Ay, empleado o empleada, alguien se le tuvo que haber quedado. Sí, o de pronto alguien que estuvo aquí lo dejó o se le olvidó. Yo he escuchado que los chicos de 11B vienen aquí a fumar. Y yo he escuchado que los profesores vienen aquí con las alumnas a revisar exámenes. ¿Y de aquí a cuándo ustedes dos están amigas? Desde hoy. Somos minoría y tenemos que unirnos. ¡Ay, qué papayazo! Vamos a metérselas. Emprendedor. Bueno, las maletas son algo privado, pero vamos a tener que abrirla todos. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a demostrarles quién es el líder, quién es el alfa del grupo. Liderazgo, virilidad, protección. Pero con gorrito, porque sin gorrito no hay piñata. ¿Pero entonces qué hago? Hermano, sea el primero en vaciar usted su maleta. Eso lo hace ver como un man seguro. Y no hay nada que les mate a las nenas que un man seguro. Gracias, Pablo. Thank you.
maneras de conquistar sin que se les note la gana. Aquí entre nos, nunca hemos mojado. Y todo es por culpa de este. Nunca hemos roto el balde. Hemos mojado el... Nunca hemos destapado la tapa. ¿No?